A los oyentes de Multimedia Jienense a través de este Viernes Viajero, saludos también a los que nos ven a través de 10 Televisión. Hoy nos hemos venido a Úbeda a hablar de empleo, pero de un empleo que genera un recurso económico que todavía, fijaos, no es creíble para la gran mayoría de los jienenses: el turismo. Hoy, de la mano de la Asociación Tubai, por el tema principal de los proyectos de la ITS, Iniciativa de Turismo Sostenible, que se desarrolla en Úbeda Baeza y que está suponiendo un gran aliciente económico para las empresas del sector turístico de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, bueno, pues nos hemos venido a Úbeda, y no a un sitio cualquiera, nos hemos venido a un lugar emblemático de la restauración de Úbeda, en el restaurante Cantina La Estación de nuestro amigo Che, un sitio especial, un sitio que se está convirtiendo en todo un templo de la gastronomía jiennense. Y aquí, en este lugar que se ha creado gracias al esfuerzo de sus propietarios y también gracias al aliciente de esta iniciativa de turismo sostenible. Pues bien, como digo, verán ustedes, ayer mismo conocimos que la Junta de Andalucía apartaba una gran cantidad de dinero, cercano a los 500 millones de euros, para la promoción del empleo y sobre todo del empleo joven. Una medida que llega bien, pero que ya algunos dicen que llega tarde y escasa. Y esto llega cuando desde hace tiempo se habla de medidas para el fomento de empleo. Aquí en Úbeda, a través de esta ITS que gestiona, como digo, la Asociación Tuba, se van a crear, o mejor dicho, se están creando en torno a 600 puestos de trabajo directos e indirectos en estas dos localidades, Úbeda y Baeza. Y hoy vamos a hablar de esto, porque nos interesa en tiempos como estos hablar de empleo, hablar de optimismo, hablar de futuro, y un futuro que yo creo que de verdad se presenta prometedor. Aquí es la demostración de cómo, uniendo fuerzas empresariales y públicas, los empresarios y el sector público, se puede incentivar no solo la oferta, sino también el empleo. Gracias a los proyectos del Plan 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible, que se llama Úbeda Baeza Museo Abierto del Renacimiento, de la Junta de Andalucía y gestionado por la TUBA, como digo, supondrá la creación de 600 puestos de trabajo. Pero no solo el empleo creado, sino también que están ayudando a empresas a mantener el empleo que ya había, que no es poco. Un ejemplo, el proyecto del Hotel Palacio Ciudad de Úbeda. Fijaos, este proyecto va a suponer en torno a los 45-50 empleos directos, incluso hasta llegará a 70 empleo en directo en temporada alta, y otros 60 o 70 indirectos. Es un proyecto de un hotel de 5 estrellas, el único de 5 estrellas de la provincia de Jaén, y ahora hablaremos de ello. Hoy estamos en este restaurante, en la Cantina de la Estación, y también vamos a tener a una de sus empleadas, ¿no? Una empleada que desde que se abrió ese establecimiento lleva aquí trabajando con un empleo bueno, seguro y estable. Y asimismo, pues bueno, planes que han necesitado contratación de personal, para planes públicos para llevarse a cabo, como por ejemplo es el caso de la mejora de la accesibilidad urbana del Ayuntamiento de Baeza, o la creación del Centro de Interpretación de las Murallas, o el Torreón del Pórico de Santo Cristo. En fin, tienen multitud de ejemplos donde la iniciativa pública también ha necesitado de ese empleo que se ha creado para desarrollar todos estos proyectos. En primer lugar, voy a presentarles a alguien que está muy relacionado con los trabajadores, lógicamente. Don Francisco Arjonilla. Paco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Él está en la mesa de la Asociación Tuba en representación de un sindicato, en este caso de UGT. Francisco, la ITS, la Iniciativa de Turismo Sostenible, bajo su punto de vista, bajo el punto de vista de los sindicatos, ¿es bien acogida? ¿Es buena? ¿Es escasa? No sé, cuénteme sus impresiones, porque usted está directamente relacionado con esta asociación. Desde luego, yo vengo asistiendo a todas las reuniones
desde que se puso en funcionamiento TUA. Uh-huh. Y no, a nosotros, a UGT, nos ha parecido un proyecto muy ilusionante y además un proyecto en el que, después de bastantes reuniones, nosotros solicitamos el que se nos informara de los puestos que se estaban creando. Uh-huh. Porque estábamos viendo que esta iniciativa pública de ayudar a empresas privadas a engrandecer su comercio, uh-huh, su negocio, que ya estaban funcionando, a mantenerlos para adelante, a seguir para adelante, estábamos viendo que se estaban creando puestos de trabajo. Y luego, pues nosotros fuimos, la verdad, quienes propusimos que se facilitaran estos datos. Sí, porque, Paco, perdona que te interrumpa. Realmente, esta iniciativa de turismo sostenible no se crea en base a una creación de empleo, simplemente que se crea en base a la mejora o el incentivar a los empresarios que hagan un proyecto de turismo dentro de estas ciudades V de Baeza. Pero claro, ustedes ven que efectivamente, aunque no está ligado esa subvención al empleo, ustedes ven que efectivamente todos estos proyectos están generando una serie de empleos que seguramente alguien al principio tampoco había pensado directamente en ellos. Habían pensado más en los empresarios que en los trabajadores, ¿no? Y se han dado cuenta que efectivamente estas iniciativas de turismo, estos proyectos, están generando una serie de empleo, y dijeron, vamos a contarlos. Totalmente. Nosotros, quizás no se había pensado en un primer momento en los empleos, pero nosotros estábamos dándonos cuenta de que se estaba creando empleo, de que se estaba manteniendo empleo y de que además ese empleo podía ser un empleo de calidad, que es lo que, igual que estamos viendo que todos los comercios, todas las empresas están intentando dar calidad para atraer a futuros turistas y demás, y tener un proyecto atractivo, nosotros estábamos viendo que los trabajadores que estaban aquí podían mantener su empleo, que no era un empleo precario, que no era un empleo de 2 meses, que no era un empleo de 15 días. Y lógicamente, pues a nosotros estas iniciativas privadas e iniciativas públicas nos parece algo positivo, y nos parece que se deben de incentivar muchísimo más. Es más, creemos que estas iniciativas se deben de la iniciativa de subvenciones, que no me gusta el nombre de subvenciones, pero bueno, las ayudas las aportaciones públicas que se vienen dando, también se pueden ligar a la creación de puestos, al mantenimiento de puestos de trabajo, y que sean aún mayor. Que no es este el caso, pero que añadidura se está produciendo. Exactamente, y que lógicamente nosotros entendemos que la administración debe de seguir aportando y no regateando, como algunas veces en algunos proyectos hemos visto el retraso en el pago de estos incentivos que venían aquí, pues que se mantuvieran, y que lógicamente iba a generar un empleo de calidad, porque también tenemos que ir pensando en empleo de calidad, porque yo, cuando he estado asistiendo a la calidad, a los distintos foros que ha habido en donde se ha generado el tema de la calidad del empresario, del servicio que sea de calidad, toda esta serie de cosas, y hablábamos de que también el personal que rodea a esta infraestructura, cuando se hablaba de la policía, del personal de limpieza, cuando se habla de los carteros, de que son personas que pueden transmitir, lógicamente, qué es lo que hay en nuestra ciudad, pues lógicamente los empleados en esos distintos comercios, en esas distintas empresas, se encuentran muchísimo más a gusto, se trabaja muchísimo mejor cuando tú tienes una visión de futuro, lógicamente. Y como estamos, claro, cuando vas hacia un objetivo, vas hacia un proyecto, vas con una ilusión, ¿no? Pero claro, si no tienes nada por delante, ¿a dónde vas? ¿A dónde caminas, ¿no? Es que el trabajador, nosotros, cuando tú lo único que tienes a la vista son 15 días, un mes o 40 días, como mucho, nadie está pensando simplemente en cómo voy, qué bien va esto, sino qué me va a pasar dentro de 20 días, claro, lógicamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que tener una visión de futuro. La situación que hay actualmente es yo creo que es dura, y que no es, algunos no piensan realmente con los pies en el suelo, bajo nuestro punto de vista, y de hecho,
Yo me imagino que, como se va a dar el caso y algunos comentarán en esta misma tertulia, pues verán que cuando una persona, su empleo se alarga, ve estabilidad, se trabaja muchísimo mejor, y cuando se encuentra con el futuro aquí establecido, pues lógicamente se van asentando las bases para que estos negocios sigan adelante y para, desde luego, para un mayor aumento de, claro, de empleo. Sí. Además, en esta España de los recortes, donde todo son restricciones, alegra ver proyectos o iniciativas de este tipo, donde se promociona al empresario, donde el empresario promociona a su vez al trabajador. Es que no hay otra, ¿no? Totalmente. No hay otra. Que tal como estamos en la época en la que estamos, de recortes, como bien has dicho, en donde posiblemente, y yo lo hablaba con el presidente de Tuba en estos últimos días, cuando hablábamos de los recortes que ha habido a los empleados públicos, de pagas extraordinarias, de subida de sueldo, esto repercute en la ciudad. Yo, de verdad, repercute. No hay que ser un asesor ni un ingeniero financiero para darse cuenta de que lo que yo he dicho hace un momentito, o sea, se patrocina o promociona al empresario. El empresario, una vez que está, se acoge a esa promoción, si le va bien, promociona al empleado. Y el empleado promociona a su vez a ese mismo empresario que le está promocionando, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Si el trabajador tiene dinero para gastarse, al final va a llegar de nuevo al empresario, ¿no? Totalmente. Es que no hace falta ser un lumbreras para averiguar desde, esto. Desde nosotros hace poco realizamos una jornada y estuvimos en Baeza también. Y esto que parece pues simple, una jornada de trabajo, y que alguien lo ve como es un escaparate el que hacemos a todas las personas que vienen, en ese caso de todo el resto de distintos puntos de Andalucía, en donde presentas Úbeda, Baeza, en donde le dejas con la miel en los labios para que vuelva a venir, que es la situación. Y estamos hablando desde un sindicato, lógicamente, pero un sindicato que simplemente con actos, con saber en dónde se desarrollan las distintas jornadas de trabajo, pueden generar desde luego un turismo y un boca a boca que te genera que venga aquí muchísima gente. Muy bien. Del sindicato nos vamos al empresario, y después del empresario nos vamos a ir al trabajador. Vamos a seguir un poco el renglón y la línea. Bien, verán ustedes, Hotel Palacio de Úbeda. Seguramente para principios o mediados de este verano esté funcionando lo que va a ser el proyecto estrella de la hostelería ubetense. ¿Qué digo yo? Ubetense, jienense. Va a ser el único hotel de 5 estrellas que va a haber en la provincia de Jaén. Y está aquí un empresario que lleva muchos años dedicándose a sus negocios en la provincia de Jaén, que no tienen que ver con la hostelería, sí con el sector servicios, si me apuran, más con el sector de la moda. Martín Collado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Él es el gerente, o va a ser el gerente, del Hotel Palacio de Úbeda. Usted lleva por lo menos veintitantos años dedicándose a la moda, a los comercios de moda en la provincia de Jaén, ¿no? Efectivamente. Franquicias tan importantes como Mango, uh-huh, o marcas ya registradas, propias suyas, sí. en la provincia, ¿no? Uh-huh. Y de repente dice usted, voy a apostar por la hostelería. ¿Esto cómo fue? Bueno, pues tiene una fácil respuesta, ¿no? Yo vengo del sector servicios, uh-huh. El sector servicios, la hostelería está dentro de él, ¿no? Y entonces, pues, este tiempo en mi actividad, pues, hemos estado viajando por todo el mundo con mis socios y hemos estado viendo que se nos presentaba una oportunidad con el potencial que tiene esta ciudad y Baeza. Nosotros hemos, bueno, visitado muchos hoteles, lo hemos consumido como consumidores, uh-huh, y la iniciativa, o sea, la oportunidad que había era única, ¿no? Se nos presentó el edificio, creemos que tenía muchas posibilidades. Udi Baeza, Patrimonio de la Humanidad, pues no habría el escaparate a nivel internacional. Uh-huh. Creemos que el legado que tenemos en Udi Baeza. Usted cree en las posibilidades de esta tierra, ¿no? Sí, sí. Que eso para empezar ha de ser muy importante. O sea, lo primero de todo es creer en las posibilidades, porque claro, si usted va a hacer un desembolso millonario, ahora le contaré yo un poquito las cifras así por encima, uh-huh, pero lo primero de todo es creer que efectivamente, porque usted, si apuesta ese dinero, usted y sus socios apuestan ese dinero,
es porque tiene pensado no solamente recuperarlo, sino además ganar más. Porque si no, ¿a qué hemos venido aquí, no? Todo empresario te mueve, lógicamente, al final es que haya una cuenta de explotación positiva, ¿no? En el desarrollo de la actividad. Pero aparte también la gran satisfacción de contribuir con esta tierra que creemos que tenemos como un deber, ¿no? Con este potencial que tenemos, yo para mí es que soy un enamorado de esta provincia, ¿no? De esta ciudad. ¿Y por qué usted dice paso del sector de servicios? Sector de servicios, está usted dentro del sector de las boutiques, de las tiendas de moda y se uh-huh. mete en la hostelería. Y dice, me meto en el sector de la hostelería, pero además me meto en un hotel de 5 estrellas. O sea, ¿para qué quería usted empezar? Desde abajo, de, no sé, de sargento raso, y ir acumulando estrellas para arriba, ¿no? Se mete en un hotel de 5 estrellas, de verdad. ¿Alguno, no lo ha dicho nadie? ¿Están ustedes locos? Sí, no es el primer comentario en esa línea, ¿no? Pero no, que va, creo que estamos muy seguros de lo que hacemos. Es un gran reto, no cabe duda, pero tenemos todos los ingredientes y el conocimiento del saber que esto es lo que necesita esta ciudad. Esta provincia, tenemos potencial para que sea un éxito uh-huh. y el conocimiento de cómo hacerlo. De hecho, el venir nosotros del sector servicios y haber consumido muchos hoteles a lo largo del mundo, desde la perspectiva que se buscó este proyecto, era desde la perspectiva de un cliente exigente, ¿no? Lo que nosotros detectamos y que no encontramos cuando vamos por las distintas partes o ciudades del mundo y lo que encontramos, ¿no? Y entonces, con esa idea, bueno, pues materializamos el proyecto de 5 estrellas y estamos convencidísimos que es lo que necesita y por lo que estamos apostando tanto. Las cifras de este hotel, aunque no esté bien decirlas, yo se las voy a contar porque me sorprenden. Esta iniciativa empezó con un presupuesto inicial de un torno a los 5 millones de euros, que se dice pronto, 5 millones de euros, que son 800 y pico millones de mejor dicho, de las futuras pesetas. Dentro de ese presupuesto inicial, la iniciativa de turismo sostenible pues le aporta, creo que un 18%, ¿no? Uh-huh. Pero eso es el principio. Y yo me acuerdo de un delegado de la Junta de Andalucía, de aquí de Jaén, que decía, lo peor de las obras son los pollaques, ¿eh? Vamos a hacer lo otro. Resulta que a usted se le ha disparado el asunto, uh-huh. ya arriesgando su propio presupuesto, de en torno a los 18 o 20 millones de euros. O sea, cuando empezamos el proyecto con mis socios, lógicamente parte de una idea, ¿no? Este proyecto se ha alargado en el tiempo más de lo normal. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Nosotros, como empresarios optimistas, nos quedamos siempre con la parte positiva. ¿Lo positivo qué es? Pues conocer el sector todavía más. Conocer una empresa que está puesta en el mercado internacional, que conoce perfectamente lo que demanda este sector de clientes, y claro, el proyecto ha tenido que sufrir los cambios necesarios para llegar al éxito, ¿no? Para llegar a donde ustedes quieren, efectivamente, ¿no? Y eso no se hace con buena voluntad ni se hace con buena idea. Uh-huh. Por desgracia, hay cosas que el dinero tiene que estar ahí. Sin dinero no se puede llegar a esas calidades y a esa serie de servicios que los clientes son los que nos exigen, ¿no? Uh-huh. Lo de la iniciativa de turismo sostenible de la asociación Tuba, en un principio, el proyecto inicial del todo, fue una especie de espoleo para usted el decir, bueno, pillo una aportación importante que es la que me anima a seguir con este proyecto. ¿Fue importante para usted eso? Más que importante, no se puede imaginar lo bien que puede llegar a venir a un empresario iniciativas como esta, ¿no? Uh-huh. Hay momentos en que las necesidades, todas las ayudas que vengan son pocas, cuando sufre cualquier proyecto del tipo que sea. Estamos hablando de un hotel 5 estrellas, gran lujo, podría ser cualquier, como un restaurante, cualquier empresario, lo mejor que le puede llegar es, aparte del dinero, la confianza de que crean en lo mismo que ellos creen, por lo que se apuesta tanto. Entonces estamos muy satisfechos de esta iniciativa, porque todas las ayudas que nos vengan nos están llegando de este tipo y hasta incluso cercanas, que lo apoyan cuando hay cualquier problema, que están ahí. Eso para nosotros es muy siente muy usted importante. El aliento de la asociación, ¿no? Y eso es muy importante. Es muy importante. Están siempre con nosotros y tenemos y tengo que decirlo públicamente y ojalá que iniciativas de este tipo sigan constantemente, porque a la parte del empresariado nos viene muy, pero que muy bien. Va usted a tener una media de 50 empleados, que es a donde queremos llegar con toda esta conversación que tenemos con ustedes, 50 empleados uh-huh. De media, y luego en temporada alta pues puede ser que llegue hasta los 60 o 70 empleados directos, uh-huh. que luego lógicamente un hotel necesita un montón de servicios
Y esos son empleos indirectos que también se han calculado que puedan llegar a ser en torno a los 50 o 60 empleos indirectos. O sea, de su hotel van a depender cerca de 100 familias. Probablemente. ¿Es consciente de eso? Precisamente es lo que nos hace la idea y la fuerza de superar cualquier obstáculo, ¿no? Entendemos que el potencial de esta ciudad, de esta provincia, con iniciativas, con sabiendo lo que tenemos y canalizándolo bien, es triste que tengamos la tasa de paro que tenemos. Y hay que estar ahí para que intentar, con nuestro granito de arena, ayudar a crear un poquito más de riqueza y que, bueno, crear un poquito más de bienestar en muchas personas, que ya no solamente el día a día, sino la ilusión, su futuro y bueno, todo lo que una persona le gustaría por realizarse, que es una estabilidad en el trabajo. Yo a usted, Martín, no le conozco, pero por lo que me han contado y por lo que me cuenta usted y por su trayectoria profesional, creo que es un empresario de los que hacen falta en este país. En el tema de la hostelería ya se verá si es un empresario modelo al final, el tiempo lo dirá, el tiempo, ¿no? Lo dirá. El tiempo lo dirá, pero por lo menos los principios pues están ahí y eso hay que reconocérselo. Un empresario que apuesta tal cantidad de dinero por su tierra, en un principio, después pase lo que pase, ya se verá, pero en un principio hay que reconocérselo y por eso está aquí en este programa. Pero Martín, vamos a llegar al punto final de donde queríamos llegar en este programa, que es al empleo. Es empleo directo, es empleo, como decía Paco, es empleo de calidad, no precario, es empleo duradero en el tiempo. Y ese es el ejemplo de una empleada de este restaurante, de Cantina de la Estación, que lleva 2 años trabajando. Loida Salido, muy buenas tardes. Hola, buenas. 2 años, ¿no? 2 años. Concretamente, ¿cuál es tu función aquí en el restaurante? Bueno, yo me encargo de lo que es la parte de arriba, de la mesa de arriba, de la barra, y bueno, de atender un poco a todo el mundo, ¿no? De dar la cara al principio, cuando sí. Entran las personas. Porque esto está compuesto el restaurante de 2 partes, la parte de abajo que es... se llama la Cantina de la Estación, la parte de arriba sería la cantina, ¿eh? Exactamente. Y esto no es que sea la estación, es el vagón de tren, el restaurante donde estamos ahora mismo, el vagón de tren, donde estaría la estación en cualquier caso, ¿no? Y tú estás arriba en la cantina. Exactamente. Tú vienes del mundo de la hostelería, o sí. Venías del mundo de la hostelería, ¿no? Sí. ¿Te gusta este mundo? Sí. Es un empleo donde te puedes sentir satisfecha, te reconforta, es decir, sí. He hecho un trabajo bien hecho. Lo que decía antes el amigo sindicalista, Paco, ¿no? O sea, el estar aquí en este trabajo, ¿te sientes realizada? Sí, por supuesto. Porque te gusta. Me gusta. Tú suponte, ¿qué tipo de contrato tienes tú? Yo tengo un contrato a media jornada. A media jornada. Yo trabajo a media jornada solo. ¿Solo por...? Porque... Así lo exige el guión, ¿no? Exactamente. Porque las horas de trabajo son las que son, ¿no? Pero exactamente. Es un contrato a media jornada, pero a media jornada un contrato de calidad, ¿no? Exactamente, un contrato de calidad. Y un contrato a largo plazo. A largo plazo. Contrato indefinido, porque tú habías estado en otros lugares trabajando en la hostelería. ¿Y qué? Bueno, cuéntame. Yo siempre he tenido buenas condiciones, he tenido suerte en la hostelería y he tenido en todos los trabajos, he tenido buenas condiciones. Porque serás buena, ¿no? Exactamente. Pero bueno, dado los tiempos que están entrando, pues me quedé parada y bueno, aquí estoy. Se agradece tener Se agradece muchísimo. Un empleo así, ¿no? Exactamente. Y el hecho de decir, tengo un trabajo seguro, hace que te esfuerces más por tu trabajo. Exactamente, te esfuerzas muchísimo más, estás con más alegría de cara a las personas, al público y en tu vida personal igualmente. ¿Qué tienes que decir de tu jefe? Que es muy buena persona, sí. Me ha dado una gran oportunidad, por supuesto, y también gracias a la asociación que también me ha dado una gran oportunidad para que yo siga aquí. Exacto. Y mucho más de mis compañeros. ¿Cuántos estáis? Ahora mismo somos 6. 6 personas. Exactamente. En un restaurante. Somos muchas personas, hemos sido incluso más. Sí, ¿no? Ahora ya la cosa afloja un poco, bueno, ¿no? Bueno, en los tiempos estos de enero, febrero, baja un poquito la cosa, pero cuando empieza otra vez primavera, sube... Pero no sientes esa presión de algunos trabajadores de decir, madre mía, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Sientes que esto sí, está...? Sí, porque todo el mundo tiene esa pregunta, pero bueno, yo ahora mismo estoy aquí muy a gusto y con ¿Trabajas futuro. ¿Trabajas bien? Exactamente, y con futuro. Paco, ¿qué tienes que decirle todo esto? Pues simplemente que a los hechos me remito. Cuando yo hablo del empleo de calidad, es la estabilidad. Cuando alguien se encuentra estable... Porque lo de las jornadas, entre comillas, media jornada, los empleos, yo me he movido en la administración de siempre, ha habido
trabajo por las horas que se han necesitado, que esto no es nada nuevo, esto lleva de siempre, jornadas de 2, 3, 4 horas, pero estable es lo que se necesita. Y eso pues lo que demuestra, lógicamente, que cuando alguien está trabajando en un sitio, está con sus horas, se le paga lo que le corresponde, lógicamente se trabaja con muchísimo más alegría, eres el representante de ese establecimiento y lógicamente es lo que hemos dicho antes, es la pescadilla que se muerde la cola, lógicamente, entramos en una ruleta positiva. Lo problemático es entrar en la ruleta negativa, que es desgraciadamente en donde estamos ahora mismo. Habéis hecho un estudio, lo hemos comentado, y tienes una serie de datos. De esa serie de datos que los has estado mirando durante todo el programa, ¿sí, qué cosa más llamativa te ha hecho fijar la atención en torno a lo que estamos hablando, el empleo, ¿no? De esos proyectos que hay desarrollados y que están por desarrollar? Yo llevo dándole vueltas a los números. Y a mí lo que más me llama la atención, porque los empleos directos son puntuales, sabemos que se mantienen, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención son los empleos directos que se generan. Estamos hablando en todos estos proyectos de 168 puestos directos, que es un número importante. Es importante, no, importantísimo, lógicamente. Y que podían ir a más, como he dicho anteriormente, si las ayudas públicas ayudan a estos empresarios, que es lo que estamos viendo, que están dispuestos a arriesgar tanto, que hoy parece en día que la gente no está por esa historia. Es decir, que yo cuando alguien, el otro día me comentaba también un empresario aquí de Ura, me han dicho que, ¿cómo me atrevo a cambiar el negocio ahora mismo? Dice, pero si he llamado al carpintero, al electricista, se han puesto todos contentos. Lógicamente. Claro. ¿Cómo empieza? ¿Cómo podemos empezar a regatear, a decir, bueno, vamos a ver si le va bien a Pepe para yo empezar a funcionar? Tenemos que ser, desde luego, tenemos que tener una gran iniciativa y saber que, bueno, y en un principio también pues voy a lanzar, pues a decir algo, tampoco tenerle tanto miedo a los trabajadores. Como aquí se ha dicho, que los trabajadores lo único que quieren es ganar un sueldo y son correa de transmisión de la propia empresa, lógicamente. Y cuando una empresa funciona mal, va a trompicones, pues los trabajadores pues van a trompicones. Y lógicamente yo he dicho que cuando viéramos hablar a los trabajadores, veríamos a ver, lógicamente, la calidad. Sí, y lo ya está pues muy satisfecha, no es otra cosa. Está satisfecha, es un contrato a media jornada, pero es su contrato a media jornada por el que lucha y por el que estás aquí esforzándote, ¿no? Sí. Muy bien, no tenemos tiempo para mucho más. Hablando del hotel de 5 estrellas, Martín, últimamente ha salido a los medios de comunicación y ha salido a la palestra la palabra 5 estrellas. Lo sabe por qué, ¿no? La chica esta, ¿cómo se llama? Beatriz Talegón, creo que se llama así. En Portugal el otro día criticaba a su partido, el socialista, que cómo se puede estar con la realidad de la calle alojándose en un hotel de 5 estrellas, porque se ve que se alojaron allí los socialistas en un hotel de 5 estrellas. Y yo cuando hoy le he preguntado por el hotel de 5 estrellas me ha venido a la mente Beatriz Talegón. ¿Promete usted firmemente, señor Martín Collado, que en su hotel hará un precio especial para sindicalistas y socialistas que quieran alojarse para que no desprestigien, hombre, ahora que lo vamos a tener el hotel de 5 estrellas, precio especial para socialistas y sindicalistas, para que luego no les critiquen? El hotel estará muy cercano a todas las iniciativas que haya y serán los precios que tengan que ser competitivos y estaremos siempre al lado de las personas y de las instituciones. Vale, pero para grupos especiales hay que hacer ofertas especiales. Muy bien, pues si no tenemos nada más que decir... ¿Alguno de los invitados quiere apuntar algo antes de despedir? Me gustaría, ¿sí? Si me lo permitís, sí. Hacer un comentario aprovechando el micrófono, estos micrófonos, porque hay muchas las personas interesadas, hablando de empleo, bueno, es algo que nos está desbordando y nos está superando. Yo quería lanzar desde aquí la forma de proceder a la hora de la selección de personal. Nosotros, va a colaborar con nosotros una empresa especialista en este tema, que es la que nos va a ayudar a posicionar el producto, el hotel, a nivel nacional e internacional, y será la encargada
de hacer todo el proceso de personal, como de como todo lo demás que tiene el hotel. Cuando llegue este momento, para que lo sepa todo el mundo y no sepan dónde dejar su currículum y demás, nosotros en las redes sociales de Palacio de Úbeda, en prensa, escrita, televisión, radio, ya estaremos durante más de 15 días para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder dejar su currículum en el sitio que esta empresa... ¿Se imagina la avalancha de currículum que le van a llegar? Pues tuvimos, y es algo no de esta dimensión, con la última tienda, el último centro de trabajo que abrimos en Jaén, Mango Jaén, y en 4 días tuvimos que quitar el cartel que pusimos en obra porque el ordenador se quedaron bloqueados. O sea, pusieron un cartel de en obra, no se necesita personal, solo en obras. En obras. Se necesita personal para... Dejamos un email donde podían contactar y podían dirigirse. Bloquearon el ordenador. Qué barbaridad. Más de 1000 y pico en 4 días. Eso de verdad es lamentable. ¿Para qué quiere que le diga? Es lamentable. Sí, Paco. Sí, totalmente. Pero bueno, esa es la situación que desgraciadamente tenemos hoy en día. Es la realidad. Lo que tenemos, lo que necesitamos son empresarios que realmente inviertan, que sean valientes, lógicamente. Yo sí que tengo que decir que, igual que él ha comunicado ahora mismo lo de que pondrá en conocimiento cuando se vayan a hacer la oferta, ya no nos lo comunicó también a nosotros en la asociación, que nos lo iba a comunicar, es de agradecer todo esto. Sabemos la problemática y la situación de paro que hay tan importante, y lógicamente habrá avalancha, pero lógicamente nosotros agradecemos estas iniciativas, y a esas iniciativas nosotros lo que tenemos que pedir, aunque algunos no lo vean, es que la iniciativa pública también ayude a estas personas, que realmente lo que están generando es empleo, porque cuando la tijera empieza a funcionar, lo que cortamos realmente es el empleo. Y lógicamente, yo no quisiera terminar sin decir que lógicamente la situación que hay ahora mismo, pasado ya unos años de la tan típica crisis que se está hablando, es que conforme se va metiendo la tijera, lo que hay es más paro. No sea la economía, sí, desgraciadamente, del país no se ha levantado. Y lógicamente hay que ayudar al empresario y hay que meter dinero para levantar esto. Que el ejemplo de la promoción de empleo lo tenemos directamente aquí en las ciudades de Úbeda y Baeza, a través de esta iniciativa de turismo sostenible, a través de la Asociación Tuba, donde hoy hemos hablado en plan positivo, en plan de que hay todavía esperanza, la gente puede conseguir empleo estable y la gente puede conseguir unos empleos de calidad, como los empleos que, por ejemplo, va a ofrecer este empresario que tenemos aquí a nuestro lado. Martín, solo le deseo una cosa, que contrate a los mejores y además de los mejores a la gente que más lo necesite. Muchísimas. Sería perfecto. Como por ejemplo nuestra amiga Loida, ¿verdad? Sí. La mejor está aquí. A ver si vas a echar el currículum para... Y nuestro amigo Antonio se mosquea, ¿no? No. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Han visto ustedes cómo hay que ser positivos, y esa ha sido nuestra intención en este Viernes Viajero a través de Multimedia Jienense y a través de 10 Televisión.